Y aquí Rius Play en un nuevo gameplay de Minecraft. Hoy estamos con Invictor. Hola, Invictor. Hola, Rius. Hola, pollo. ¿Qué tal? Hola. ¡Ah! ¡Pues no me pegues! ¡Ulo! ¿Tienes una espada de diamantito? Sí, y un pico de diamantito como el tuyo. ¿Cómo lo has conseguido? Pues minando, que ayer miné mucho. ¿Minando? Yo quiero minar contigo algún día para conseguir diamantito. Ah, pues bueno, pues si quieres, hoy podemos minar un rato. Vale, después de minar, te puedo hacer lo que tengo que hacer, que yo tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué tienes que hacer? Mira, ¿qué? Hoy, chicos, vale, si recordáis bien, en el capítulo anterior teníamos dos huevos de brachiosaurio. ¿Y sabes lo que ha sucedido? ¿Qué? Mira, ven aquí en la incubadora. Corre, ven. Voy. Oye, yo tengo una mochila. ¿Los podemos llevar ahí? ¿Tienes una mochila? Mira. Ya no tienes mochila, ahora la tengo yo. ¡Mi mochila! Mochila es de colores. Que me costó mucho. ¡Vamos a jugar! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! ¡Rius! ¿Qué? ¿Pero por qué la dejas ahí? Porque es tuya, no la quiero. Adiós. ¡Vaya tonto! ¡No la dejas ahí! Vaya llamado tonto. ¿Porque me ha tirado la mochila muy lejos? Vaya llamado tonto. ¡Rius, qué broma! ¡Es broma! ¡Brachiosaurio! ¡Es verdad, brachiosaurio! ¡Hay que abrirlo! Bueno, pues aquí tenemos los dos huevecitos que ya, si te fijas, están ya terminados. Toma, Vito, te regalo 4 flechas. ¡Hala! ¡Qué suerte! Y en verdad es porque no me cabía en el inventario. Yo te regalo una. ¡Que casi me matas! ¡Casi! ¡Te revisto! No, vale, perdona. No me cierres en tu mina. Adiós. Aquí tenemos los dos huevecitos del brachiosaurio, ¿vale? Que lo vamos a utilizar muy, muy bien. Pero, Víctor. Que estoy rompiendo la madera, que me has encerrado. Venga, tío, eres muy pesado, va muy lento. Rius. Vale, ya estoy. Venga, vale. Entonces, ya tenemos los huevos, pero ahora mismo lo podría poner aquí en medio, pero si pongo el brachiosaurio aquí, a lo mejor destruza toda mi casa, lo sabes, ¿no? Ostras, el brachiosaurio era ese dinosaurio tan súper grande, ¿no? El brachiosaurio, mira, hay que mirarlo así, Víctor. Hay que mirarle los pies y la cabeza. ¿Sabes? No sé romper el cuello. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira, Víctor? ¿Cómo se mira? ¿Los pies? Los pies y la cabeza. Vale. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Yo tengo pensado ponerlos en un sitio súper chulo, súper guay, ¿vale? Que más que nada es que hay pocos árboles. Pero, perdón, que me estoy confundiendo. Hay que hacer hachas primero para cortar árboles. Ven. Hay que hacer hachas. Bueno, ¿quieres hacer un Jurassic Park? ¡Claro! ¡Oh, qué emocionante! ¡Qué chulo! No lo sabías ya. ¿No? Pero si no, nunca me dices nada, Rius. Que sí te digo, pero eres tú el que no te enteras, creo yo, ¿eh? Oye, ¿me hago yo el hacha o me la haces tú? Yo te la estoy haciendo, amigo. ¡Oh, qué buen pollo! Toma, te regalo esto, Víctor. ¡Oh, gracias! Pues esto no es ningún hacha. ¡Es uno de madera! Ya. Oye, ¿tienes piedra? Sí. Yo tengo piedra aquí, yo tengo piedra. Tengo hierro, yo me lo voy a hacer de hierro. ¡No, el hierro ese era mío! ¡El hierro es mío! Es verdad. Tengo hierro yo también, qué tonto soy. Toma, ¿tienes un hacha? Ya tengo, soy un hacha yo. También, qué suerte. Toma, Víctor, por aquí. ¿Qué? Y eso también te lo regalo para ti. ¿Has hecho un hacha? Te he dado madera. Cierra la puerta a salir. Venga, ven, que tengo un sitio perfectísimo. Tengo un sitio perfectísimo para poner a los brachiosaurios. Pero el problema está en que hay que quitar un poquito de árboles para que... Uy, aquí hay un cofre. ¡Un cofre! ¡Ah, ¿un sí! Cofre? El cofre que me abristeis vosotros en directo. ¡Que yo no abrí ningún cofre! ¡Ya! ¡Claro! Bueno. Uf, es como... Que Raptor ha hecho los compamientos, ahora. Verdad, cuidado. Ya no se puede robar, ¿eh? No se puede. Bueno, vale. No sabemos cuáles son. Entonces yo había pensado, Víctor, ponerlo aquí, al brachiosaurio. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí. ¿Qué dices? Que tengo mucha hambre siempre en este mundo. Sí, yo no sé por qué hay tanta hambre. Yo llevo diciendo meses. He comido como 300 cacahuetes. Que había pensado ponerlo ahí, pero luego he pensado también que estaba muy lejos de la entrada del Jurassic Park. Y ahí no lo va a ver ni Peter, el brachiosaurio este. Por muy grandes que sean, no lo vamos a ver. Entonces, también había pensado ponerlo, por ejemplo, aquí. ¿Aquí? Pues me parece una idea fantástica, que aquí, es lo que te hace romper. ¿Ves dónde está el agua? Claro que veo dónde está el agua. Pues aquí hay que romper los árboles estos para ponerlo aquí al lado del agua. Vale, perfecto. ¿Vale? Brachiosaurios acuáticos, vamos. Así que, Víctor, vamos a romper. Quiero que rompas este árbol, este. Pues yo empiezo con este, va. Venga, va, vale, empezamos. Vamos, pero si son enormes. Venga, Víctor, termina de quitar ya las hojas. No, si yo ya casi lo tengo. ¿Cuántas te quedan a ti? Poquitas, muy pocas. Ya no. Mira.
Ya lo tengo todo. Vale. Y de hecho nos ha dado un montón de comida, ¿eh? Sí, nos ha soltado ¿tú te has soltado manzanas? No, manzanas no, me ha soltado walnut. Walnut, ah, bueno, perfecto, ya está. Vale, pues aquí tenemos. Ahora, Víctor, lo que nos hace falta es con la madera que hemos conseguido. Bueno, que te la he ido dando a ti porque yo no tenía tanto sitio en el inventario. ¿Sí? Que ahora he ido a dejarlo. Hay que hacer vallas, ¿vale? Vallas de madera, Víctor. Vale, pues vallas de madera. Toma, te doy un poco de madera y tú también vas haciendo. Sí, pásame madera y lo vamos haciendo. Te doy 32 y yo me quedo con lo otro. Vale, gracias. A ver, ¿cuántas necesitas para el Jurassic Park? Vallas, pues para menos para estos habría que hacer como 3 stacks de vallas. ¿Tres stacks, Rius? ¿En sí, serio? Sí, 3 stacks. ¿Qué pasa? ¿Te gusta hacer...? Stacks. Oye, tengo el inventario de reventar de madera. Oye, ¿tú te acuerdas cómo se hacen las vallas también? Sí. ¿Cómo son? Son palos en el 2, 2 del centro, 2. Sí. Uno encima de otro. Y luego al lado, pues madera. 4 de madera, ¿sabes? Uno cada lado. ¿En serio? Joder, macho, qué difícil, ¿no? Venga, vamos. ¿Sabes qué? Hay un problema. Es ¡hola, que... una araña, Rius! ¿Qué pasa? ¡Una araña! ¡Hay que matarla! ¡No! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata la araña! Pues saca, saca tu espada de diamante. Que la tengo aquí guardada, que soy muy tonto. Escúchame, Víctor. Yo he hecho vallas de estas y tú de estas. Ah, porque nos gusta combinar colores. Vale, perfecto. ¿Pero tú cuántas vallas tienes? Yo tengo. A ver, ¿cómo te digo? Tengo 56 de las blancas, de las de roble, y tú. Y tú me has dado 64 más 16. Oye, pero lo que podemos hacer es, pues, diferente. Como. Pues en estos dinosaurios, ponerlas de un color y luego otros dinosaurios de otro. Vale. ¡Oh, un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Yo le meto. Dale. Ven para acá, esqueleto, vas a pillar. Que estoy pillando yo. Casi pillo. Hola, hueso de Mike. Vale, Víctor, venga, vale, ya estamos. ¿Estás todo listo ya? Sí, estoy cogiendo manzanas. Vale, pues hay que quitar toda esta hierba de aquí del suelo para que este esté bien, el dinosaurio. Hay que quitar más cosas. Llevo todo el episodio venga, quitando cosas. Vamos a poner la valla ya. Toma, ¿tú tienes vallas? Sí. ¿Tienes vallas para poner? No, te las he dado a ti. ¿De qué color? ¿La cobaya? Esa, las vallas marrones de estas oscuras, que son las que tenemos más. Vale. Más vallas. Venga, va a poner, hay que empezar a poner. Aquí, hay que encerrar aquí. ¿Y el lago también? ¿Van a poder beber agua? Claro. Ah, vale. Ahí está la gracia del recinto. Oye, pero no es demasiado pequeño porque ese dinosaurio es muy, muy grande, ¿eh? No, va a ser, no va a ser pequeño. Hazme caso, que al dinosaurio le va a encantar el sitio. No sé yo, ¿eh? Quizás luego tienes que hacer una reconstrucción y hacerlo aún más grande. Pues puede ser. ¿Sabes lo que voy a tener que hacer? Más vallas. ¿Más vallas? No, que yo tengo 7. Mira, ya está. Espérate, es algo. Pero recuerda que esto es un dinosaurio de 4 mil millones de metros. ¿En serio? Y esta vallita. Esta vallita la va a saltar haciendo. No va a tener ni que saltar, va a hacer como una pierna. ¿Sabes? Pero bueno, al principio eran pequeños, ¿o no? Es verdad, al principio pequeño ya me da tiempo a mí a reconstruirlo. Claro. Va, voy a matar a esta cabra que se me ha colado aquí dentro. ¡No! Así que son las enemigas del servidor. Claro, son las enemigas del servidor. Sí. Y lo que hay que hacer, ¿tú tienes bloques de arena por ahí? No, pero tengo de piedra, toma. No, de piedra no me hacen falta, me hacen falta de arena, sí. El brachiosaurio como... Uf, la arena la rompe, te lo digo. ¿Sí? Sí. A ver si va a salir, a ver si va a pegar un pisotón y se va a ir de aquí ya en una sentada. Y ya no va a haber Jurassic Park. Y no va a haber Jurassic Park, ¿eh? Vale, venga, vamos a ponerlo ya, que está deseando de nacer. Vale, lo que sí que a mí me hace falta es que vayas haciéndote una puerta de estas de valla, una puertecita aquí. Hombre, ahora mismo, ¿una puerta o dos? ¿Cuántas quieres? Una, pero no la vamos a poner aquí, la vamos a poner aquí, la puerta. Vale, espera, que voy un momento a tu casa, a la mesa de casteo. Vale, Víctor, ¿estás listo? Estoy listísimo, Rius. Vamos a poner al braquesario, en tres. ¿Cómo se llama? Se va a llamar Piecitos. ¡Oh, Piecitos! Me encanta la serie de dinosaurios de Piecitos. Venga, 3, 2, 1, ¡ya! ¿Ya? ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! ¡Hola, qué cuello más largo! ¡Es como una jirafa de dinosaurio! ¡Hola! ¡Hala, le gusta el agua! Dime que no es tuyo, dale al segundo botón tú. No, dice que no es mi dinosaurio. Vale, lo tengo que domar. ¡Hola, Braquio! Sí. ¡Hola, Piecitos! ¿Qué tal? Mi casa, Piecitos. ¡Hola, mira! Se está bañando. Se ha echado, es verdad, míralo. Oye, me encanta, ¿verdad? Qué bonito. Y no es peligroso, ¿no? De momento no, es muy grande, no es muy grande, ya irá creciendo ya. Ay, que se va a hacer enorme. Vale, voy a poner el otro, ¿vale? ¿Los dos juntos? Claro, los dos juntos son hembra y macho. Vale. Lo pongo, ¿vale? ¡Ahí está el otro! ¡Hola, ¡oh, no, es de otro color! Este es rojo, mira, tiene la cabeza roja. ¿Este es más grande o soy yo? Sí,
es más grande. Tiene pinta de ser como más peligroso este, ¿eh? No lo sé, yo no lo sé, vamos. ¡Qué bonitos son! ¡Qué chulo! Los brachiosaurios me encantan, Víctor. Soy muy feliz, Víctor. Yo soy aún más feliz, porque tú eres feliz. Bueno, pues yo creo que vamos a despedir ya el vídeo por aquí, ¿vale? Vamos a despedir el vídeo aquí con los brachiosaurios piecitos. Y quiero que en los comentarios me pongáis qué nombre le ponemos al otro dinosaurio, ¿vale? Piecitos va a ser el marrón. Y el que tiene así como la cabeza roja, ¿de qué color? O sea, ¿de qué nombre vamos a ponerle? Pues manitas. Mira, mira, ¿has visto cómo, se bañan? Qué divertido. Mira, mira, mira cómo se bañan, A ver. Mira, mira, mira. ¡Que no le gusta, Rius! ¡Que no le gusta! ¡Sí le gusta! ¡Que no le gusta el agua! ¿No le gusta? ¡Hala, lo has tirado! ¡Ay, que se ahoga! ¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga! ¡Piecito! ¡Que se ahoga! ¡Piecito! ¡Rompe el bloque, rompe el bloque, rompe el bloque de arriba! ¡Que se está ahogando! ¡Madre mía! ¡Le está dando! ¡Le está dando algo, eh! ¡Que se muere, que se muere, que se muere, que se muere! ¡Que le está dando algo! ¡A piecitos! ¡Piecitos, reacciona! ¡Sal de aquí! No, no, no le quiero pegar, no, no quiere salir. Sí, sí, sí. Ahí ya está, ya está, ya está, ya está. Sácalo, sácalo de ahí, sácalo de ahí. ¿Ha sacado la cabeza? ¿Pero por qué se ha tumbado? Es que no lo comprendo. Ahora, ahora. Porque está tan tranquilo. Oye, no lo habrás tumbado tú, ¿no? Pues nada, chicos, ya sabéis, dejar un pedazo de like en este vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Pasad por el canal de Víctor también, que está en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Piecitos! ¡Adiós!